Estamos en vivo. Buenas tardes. Como directora del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es un inmenso placer, una alegría abrir esta actividad del grupo SPEME, que afortunadamente tiene su lugar de trabajo en nuestro instituto. Para nosotras es un orgullo. El grupo siempre ha estado haciendo actividades respecto de su tema, como lo van a tratar en un momentito, que es la memoria, y que en un principio hizo un excelente y recordado jornada, congreso presencial en nuestra casa también, en el Pacurondo, y después no ha faltado la constante presencia de distintas actividades que nos enorgullecen y que para nosotras es un ejemplo de investigadoras e investigadores comprometidos que creen en lo que hace y por lo tanto lo hacen conocer, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que en una semana tan especial como esta esté invitada Sandra Rayo, nos parece sumamente importante por ser la directora de la Comisión Provincial de la Memoria, porque el tema que trabaja tiene que ver con la transmisión generacional de la historia, y porque además como feministas en el instituto sabemos que el trabajo persistente de recuperar la memoria, de estar presente, ha logrado justicia, no toda la que queremos, pero sí que muchos genocidas estén presos, y además que se hagan públicas, por eso mi mención como feminista, las violencias hacia las mujeres, hacia las niñas, en la particular violencia de género que tuvo lugar en los campos de concentración y en las cárceles. Entonces, y todo eso es posible por tareas como la de la comisión, tareas como la de Sandra y muchas otras y otros, que no han cejado en las denuncias, tal vez en una época donde no había una escucha preparada para tal cosa, porque si comparamos el juicio a los comandantes a las cosas que podemos hablar hoy, vemos que hay una progresión, en el sentido bueno de la palabra progresión, ha habido una apertura a escuchar otras cosas. Bueno, y acá Victoria Álvarez ha trabajado estos temas, lo mismo que los trabajos de Licel en las artes visuales, concretamente su video tan importante. Entonces, bienvenida a esta actividad y le damos espacio a Sandra con muchísima alegría y agradecer a Licel este tipo de actividades. Muchas gracias, Mónica, por la presentación, por estar acá presente. Les damos la bienvenida entonces a todos a este ciclo de conferencias, narrativas de memorias difíciles, que organizamos desde el equipo de la Universidad de Buenos Aires, del proyecto SPEME, Questioning Traumatic Heritage, Spaces of Memory in Europe, Argentina and Colombia. Como dice su nombre en inglés, es un programa de investigación e intercambios internacional, está financiado por la Unión Europea, y nuclea investigadores e investigadoras, tanto académicos que trabajan en memoria, trauma y patrimonio, como profesionales no académicos que trabajan en el campo de los museos y de los sitios de memoria. Forman parte de este proyecto diferentes instituciones de Italia, de Holanda, de Argentina y de Colombia, a quienes también aprovechamos para agradecer su presencia en esta transmisión, la Universidad de Ámsterdam, el Espacio de Memoria H401 también de Ámsterdam, la Universidad de Bolonia, la Universidad Nacional de Colombia y el Museo Sitio de Memoria ESMA. Las líneas de trabajo del programa están orientadas a indagar en torno a las narrativas existentes relativas a pasados traumáticos de estos diferentes países, y en el marco de estos intercambios que promueve el programa, hoy tenemos el enorme placer de tener con nosotros a Sandra Raggio, que va a dictar la conferencia Jóvenes y Memoria, reflexiones de una experiencia pedagógica de más de 20 años. Sandra es profesora de Historia, magíster en Ciencias Sociales, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, y actualmente es la directora general de la Comisión Provincial por la Memoria, que es un organismo de la provincia de Buenos Aires, que desde el año 2002 coordina el programa Jóvenes y Memoria.
Sandra también es referente en relación a la transmisión de la memoria a las nuevas generaciones, así que estamos muy honrados de contar con su presencia en esta transmisión y le agradecemos enormemente la generosidad de compartir sus reflexiones, que siempre resultan muy inspiradoras. También en esta transmisión nos acompañan Mónica Tarducci, quien nos presentó amablemente, Liz El Tornay, que es historiadora, investigadora del Instituto de Género, y también es la coordinadora del equipo UBA del programa SPM. Así que, sin más, le damos la palabra a Sandra para que comience su exposición, y luego, cuando ella termine, vamos a abrir un espacio de intercambio a partir de los comentarios y preguntas que aparezcan en el chat del canal de YouTube, que ya los pueden ir haciendo durante la conferencia, si es que así lo desean. Cuando quieras, Sandra. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, como siempre, un placer encontrarnos, por lo menos de manera virtual, para conversar, para pensar. Así que les agradezco enormemente la invitación, también como una oportunidad para parar un poco y sentarse a decir, bueno, ¿qué tengo para decir de esto? ¿Qué tenemos para decir de esto? Que muchas veces, bueno, el trabajo acá en la Comisión Provincial por la Memoria es muy vertiginoso y a veces se nos complica este espacio de el tiempo para sistematizar, para pensar, para reflexionar. Así que, bueno, cada una de estas invitaciones es una oportunidad, así que le agradezco profundamente, más allá de lo que yo pueda aportar, lo que ya este encuentro me ha aportado a mí, como bueno, parar un ratito y tomarme algunas horas para pensar, bueno, ¿qué puedo decir de una experiencia como Jóvenes y Memoria, que hace más de 20 años que está en marcha, que estamos ahora en la convocatoria número 21, y en esto de qué puedo decir sobre Jóvenes y Memoria, qué puedo decir sobre los procesos de memoria? Porque, bueno, en realidad se trata de pensar eso, y pensar cuál es el rol de las nuevas generaciones en estos procesos, es una pregunta lamentablemente poco recurrente en las investigaciones, digamos, ¿no? O sea, en general, bueno, con Mariana hemos tenido una experiencia maravillosa con su tesis de maestría, no tratando de hacerse la pregunta del otro lado, no qué pasa en los sitios, sino qué pasa en los sitios, no para dentro del sitio, sino para fuera del sitio, digamos, un sitio de memoria, siempre no es que debes pensar, ¿no?, las propuestas que hay en los sitios, los actores, los emprendedores, pero muchas veces la otra cuestión de quién es ese destinatario imaginado y cómo se incorporan esos destinatarios imaginados que son las nuevas generaciones a esas políticas de memoria, siempre es algo que nos está costando mirar, digamos, ¿no? En el sentido de que nos preocupa a veces más el relato sobre el pasado, las representaciones sobre el pasado, y no esos relatos, esas representaciones que se constituyen en ese espacio intergeneracional, en ese espacio compartido donde hay un ida y vuelta también de que también es temporal, digamos, ¿no? Que también da cuenta de las múltiples temporalidades que habitan en los procesos de memoria y en los relatos en torno al pasado. Bueno, pensando en Jóvenes y Memoria, a mí me gustaría pensar con esos 20 años, ¿no? Ya 21 años este año, y lo que remite también a la sociedad argentina, y que podemos también decir que una sociedad global también, ¿no? Porque los años, el fin de los años 90, principios de los 2000, también, digamos, no solo la Argentina está atravesada por múltiples procesos vinculados con las fuertes reconfiguraciones que se dieron en la sociedad, precisamente impactadas por la dictadura militar y después por las políticas neoliberales. En el 2001, en nuestro país, que fue en el 2002, se lanza el programa Jóvenes y Memoria, estábamos viviendo este momento, ¿no? Este momento de crisis de las políticas neoliberales, porque bueno, las consecuencias de estas políticas neoliberales durante el menemismo en nuestro país trajeron, digamos, indicadores bien claros de lo que fue el deterioro económico y social y lo que fue el proceso de regresión en materia de derechos humanos. Y en este contexto, después del estallido de 2001, uno de los ciclos de protesta más intensos de la sociedad argentina post-dictadura, y que bueno, generó fuertes transformaciones después en el escenario político, en las políticas públicas también, en los elencos gubernamentales de nuestro país, donde resonaba el que se vayan todos, una crisis realmente muy fuerte del sistema político, del sistema de representación, bueno, que no sabíamos para dónde iba, un momento de mucha incertidumbre también, con algunas certezas, pero muchas incertidumbres hacia dónde íbamos, y surgió el programa Jóvenes y Memoria. Y ahí la pregunta era, bueno,
qué sentido tiene en la memoria en un momento de convulsión donde el presente de alguna manera tiene una presencia, valga la redundancia, en las vidas tan fuertes, digamos. Veníamos también de una experiencia que había sido la hiperinflación en el 89, esa crisis económica brutal que inició de alguna manera un proceso, lo que llamamos un momento de, cierto, de olvido, un ciclo del olvido, que se consolida en las políticas menemistas de, con el indulto y las políticas, las leyes de impunidad en el último tramo del gobierno, del primer gobierno, luego la dictadura del gobierno de Raúl Alfonsín. Y no, esa cuando no, cuando el presente tiene tanta pregnancia en las trayectorias, bueno, ¿dónde queda el pasado, digamos? ¿Dónde queda el pasado cuando el presentismo no es solo una construcción de sentido, sino que es una experiencia que está viviendo la sociedad? Así que, bueno, las preguntas eran estas, digamos, ¿para qué sirve la memoria? ¿Qué rol tienen las nuevas generaciones en estos procesos? Y de ahí surgió el programa, ¿no? El programa como un espacio más abierto, con no tantas certezas, con un montón de preguntas, y la pregunta central no era qué le contamos a las nuevas generaciones, sino cómo incorporamos a las nuevas generaciones en los procesos de significación de ese pasado, en los procesos de apropiación de las experiencias de las viejas generaciones. Es decir, cómo de alguna manera compartíamos con las nuevas generaciones, abríamos a la historia como cantera para que las nuevas generaciones entraran ahí a buscar, a indagar, a investigar, a preguntarse, etc., ¿no? Entonces, estas cuestiones. Una cuestión que nos ubicó en estos procesos de memoria o en cómo la Comisión pensaba los procesos de memoria, en una relación estrecha fuertemente entre el pasado y el presente. O sea, es imposible hablar de los derechos humanos del pasado y los derechos humanos del presente como si fueran dos espacios diferenciados, sino que, bueno, los trabajos de la memoria precisamente lo que hacen es ligar el pasado con el presente y también lo que implica, ¿no?, ya la creación de nuevos horizontes de expectativas. Que en esto la apuesta fue esa, digamos, a generar un espacio donde las nuevas generaciones pudieran tener la oportunidad de encontrarse con las experiencias pasadas y hacerle las preguntas, indagar y incorporarse a los procesos de memoria. Procesos de memoria que son, sabemos muy bien, la memoria es plural, la memoria es conflictiva, no hay un relato único sobre el pasado, ni las políticas de la memoria están ligadas a construir ese relato único del pasado, sino que la memoria es un campo en tensión, es un territorio de disputa, y acá el dilema con las nuevas generaciones no es quién las gana, qué narrativa, ¿no?, impregna sobre las nuevas generaciones, sino, bueno, cómo se incorporan las nuevas generaciones como un actor, con voz propia, con experiencia también vivida, aunque sea una corta experiencia, que pueden tener un impacto fuerte en esos procesos de memoria y de significación, ¿no? Y esto es un poco lo que nosotros advertimos también en el marco del desarrollo del programa Jóvenes y Memoria, que no solo se desarrolló en la provincia de Buenos Aires, sino también en diferentes provincias de nuestro país, que también le dio características, una dinámica muy interesante en esto de también de las memorias locales. Digo, para contar un poco a quien nos conoce el programa, el objetivo del programa es que la convocatoria del programa es invitar a que se constituyan equipos de jóvenes, en principio de las escuelas secundarias, entre 12 y 20 años, aunque después, bueno, esos rangos se van corriendo, a que realicen investigaciones sobre las historias de sus comunidades, ¿no? Tiene que ser una historia local, tiene que ser una historia próxima, y el trabajo de investigación o lo que se produzca tiene que estar sostenida básicamente con fuentes primarias. O sea, tienen que ir a la fuente, tienen que ir a los archivos, tienen que ir a realizar entrevistas. O sea, la metodología de la investigación para nosotros es fundamental como herramienta del programa, digamos, ir a las fuentes primarias. Y después con eso construir, después que se haya investigado, construir un relato que tampoco tiene que responder al formato de las ciencias sociales. Puede ser un relato abierto, ligado con el lenguaje del arte, de las diferentes alternativas de comunicación que hay. Puede ser una obra de teatro, puede ser un mural, puede ser una canción, puede ser un corto de ficción, puede ser un corto documental, puede ser una monografía, puede ser un libro. Hemos tenido todo en el marco del programa Jóvenes y Memoria. Pero también, o sea, permitirle a los grupos que no solo elijan qué quieren investigar, cómo quieren investigarlo, a través de qué fuentes, sino también cómo quieren contarlo, digamos, ¿no? Que
salirnos solo del lenguaje de las ciencias sociales y sobre todo salirnos del formato tan usual que es de la monografía, la presentación de monografías, que es una de las tendencias que tenía, lo hace el ministerio, las autoridades educativas, ¿no? Convocar a presentación de monografías, ¿no? Básicamente están ligadas con con el abordaje de bibliografía, etcétera, y a trabajar y construir un texto en base a fuentes secundarias. Bueno, nosotros queríamos romper un poco con eso y indagar sobre esa dimensión local de la memoria, que para el que local no es la escala chiquita de lo nacional, sino lo local es el lugar donde ocurre la experiencia, el locus, digamos, como lugar de enunciación, pero también lugar de el lugar donde se construye y se trama narrativamente lo que pasó, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros lo local tiene una envergadura más grande que aquello de la pequeña escala, ¿no? Sino que tiene una escala, una dimensión particular que permite la aprehensión de lo acontecido de una manera que a la escala nacional probablemente no lo permita. Entonces, muchas veces lo que pasa, que eso es lo que quiero también contar, se pone en tensión esas memorias nacionales más canónicas, como el informe Nunca Más, o como el gran relato de la historia argentina, a grandes rasgos, se pone en tensión, ¿no?, con estas memorias locales que no encajan, ¿no?, en estas memorias más enmarcadas o más encuadradas a nivel nacional. Bueno, una de las cuestiones que pasó, ¿no?, yo lo que quiero hablar es, bueno, ¿qué implicó esta sumar a las nuevas generaciones a los procesos de memoria, digamos, ¿no?, en esta propuesta? Una de las cuestiones es la ampliación de la noción de qué es la dictadura militar, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la dictadura militar, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué otras dimensiones aparecen? Porque ante la pregunta de qué pasó acá durante la dictadura militar, me voy a referir más que nada a las producciones de los jóvenes sin memoria que trabajaron el tema de la dictadura militar, del pasado signado por la dictadura, y después hacer algunas observaciones generales sobre otras temáticas que ha abordado el programa y la tendencia en torno a eso. Pero lo interesante es eso, ¿no?, que la dimensión local y este abordaje, ¿no?, de estas fuentes primarias que hay que salir a buscar ahí, permite de alguna manera ampliar lo que llamamos la dictadura militar en sus nociones más canónicas. Por ejemplo, la centralidad que tiene la represión como el acontecimiento que marca la experiencia de la dictadura, digamos. Entonces, muchos pueblos chicos dicen, bueno, acá no pasó nada, acá no pasó la dictadura militar porque no hay desaparecidos, porque no hubo operativos represivos, etcétera, etcétera, como si la experiencia de la dictadura se circunscribiría a esta cuestión. No hay desaparecidos, no hay centros clandestinos de detención, no hubo operativos represivos, entonces acá no pasó la dictadura. Entonces, lo primero es ampliar de alguna manera la noción de qué fue la dictadura militar. Entonces, bueno, hay muchos trabajos de investigación de las nuevas generaciones donde emerge esta cuestión de la ampliación de la experiencia, ¿no? ¿Qué sé yo? Desde como en un pueblo muy chico de acá, muy cercano a la ciudad de La Plata, como Liden, que cerró un ramal de ferrocarril durante la dictadura como parte de las políticas económicas, y eso tuvo un impacto muy fuerte en la configuración de la comunidad, digamos. Ya la comunidad dejó de ser lo que era, no solo por dónde trabajaban las personas, ¿sí?, por las actividades económicas que había, sino con la fisonomía, en la cultura también de la comunidad, de lo que implicaba el tren como articulador de la vida de la comunidad, de la vida económica, de la vida social, desde ir a ver pasar el tren, y poder ir a otros lugares y desplazarse, y una sociabilidad que permitía el tren y que ya después no lo permite. Entonces, bueno, esto implicó también ampliar las voces en esta cuestión de quiénes son los que tienen la voz legítima para hablar del pasado, ¿no? ¿No? Los militantes, los organismos de derechos humanos, las víctimas como voz legítima, sino otros testimonios que están ahí en la comunidad, que están presentes, que nunca le han sido solicitada la palabra porque parecía que lo que tenían para contar no era significativo. Y en esta proliferación de voces también otras experiencias que han emergido también en el marco del programa, que permite ver también esa trama, ¿no?, la trama civil de la dictadura, pero no esa trama civil institucionalizada como puede ser la iglesia o los empresarios, etcétera, sino, bueno, esa trama de estas complicidades, ¿no?, el tema de que la dictadura tuvo consenso, que no solo fue a sangre y fuego que se impuso, sino que también tuvo capacidad de construir consensos y contó con algunos colaboradores. Por ejemplo, en el año 2002, que se
empezó el programa, ¿no? Una de las investigaciones era en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, Coronel Pringles, básicamente de la economía está ligada con la producción agropecuaria, no muchos habitantes, pero con mucha potencia económica el pueblo, donde, bueno, ahí en un documental que hacen los jóvenes, reconstruyendo qué había pasado en la escuela durante la dictadura, se encuentran con un episodio que tenía que ver con el Sagrado Corazón de Jesús, una escuela católica donde tenían mucha influencia dos monjas tercermundistas que iban a trabajar con los docentes o a hacer formación docente en pedagogía de la liberación. Y bueno, esto viene la dictadura, estas monjas que eran tan reconocidas y tan queridas en el pueblo se transforman rápidamente en personas no deseadas, que había que alejarse, personas peligrosas, y las dos docentes le cuentan a los chicos, a los estudiantes en ese momento, cómo habían armado la lista donde denunciaban a las docentes que estaban alineadas con las monjas o que tenían coincidencias ideológicas con las monjas, y esto fue un informe que presentan al Quinto Cuerpo del Ejército, que allá había demostrado la ferocidad en la represión en toda la zona de Bahía Blanca, del sur de la provincia. Y bueno, estas docentes delatoras, digamos, que son la evidencia de lo que uno podía suponer, quién armaba las listas para que se santearan a los docentes, qué vínculo tenían los directivos en ese momento, cómo funcionó la escuela, digamos, algunos profesores, bueno, los que hemos transitado la escuela durante la dictadura podemos también contar algunas cosas, digamos, cómo algunos personajes se transformaban en capos de persecución y de las lógicas autoritarias sin que nadie se los pidiera, digamos, ¿no? Una cuestión de que la dictadura habilitó determinadas conductas, etcétera, que es interesante pensar eso para pensar por qué pasó, digamos, ¿no? Por qué pudo pasar lo que pasó, no solo desde las políticas públicas, desde las políticas del Estado, de las políticas internacionales, de lo que implicó también la doctrina de la seguridad nacional, sino en esta trama, ¿no? Más micro, que da cuenta también lo local, digamos, ¿no? Bueno, la cuestión de, como decía, de las transformaciones económicas también son muy relevantes, no solo en la cuestión de las grandes fábricas y la represión a los trabajadores, sino lo que implicó también la reconfiguración de la industria en nuestro país, el cierre de las pequeñas fábricas, lo que fue la gran concentración en grandes empresas de muchos de los sectores de la producción, ¿sí? Lo que fue la integración vertical y horizontal de las empresas, que implicó la destrucción de las pequeñas fábricas, ¿no? de las pequeñas unidades productivas, que implicaron en muchas comunidades grandes transformaciones también, digamos, que hay algo que murió, que no fue más, digamos, ¿no? Que gente que tuvo que emigrar de la comunidad, como bueno, una historia que se contaba en San Sinena, de una pequeña fábrica de quesos, donde trabajaban 5 o 6 familias de la comunidad, pero que toda la industria de pequeños tamberos que proveían leche, bueno, cuando cierra la fábrica, porque hay una serie de reglamentaciones a nivel del Ministerio de Economía en ese momento de Martínez de Hoz, que hace que sea imposible, sean inviables estas unidades productivas más pequeñas, no solo el impacto económico, sino todo lo que implicó para la vida de la comunidad. Y esas historias son las que van aprendiendo las nuevas generaciones, digamos, empezar a entender qué es su pueblo, cuál es la historia de su pueblo y por qué pasan las cosas que pasan hoy en su pueblo en relación con esa historia. Entonces, estas cuestiones también, y la legitimidad de quién puede hablar de la historia también es muy importante, en el sentido que también esa legitimidad de la voz del próximo, del vecino, del miembro de la comunidad, del docente de la escuela, ¿no? de las propias familias de los jóvenes que se ponen a investigar, también remite al propio lugar en la historia de quien está reconstruyéndola, de quien va, o sea, ¿no? esa cuestión de que la historia no la hacen los grandes hombres o se está constituida solo por grandes procesos estructurales, sino que la historia también se resuelve en esta dimensión de la microhistoria, hace que uno piense y llegue a la pregunta de, bueno,
cuál es mi lugar en la historia, ¿no? ¿Cuál es mi lugar en la historia? Porque si gente que no era tan relevante en el relato, ¿no? Tuvo que ver con lo que pasó, tanto por lo que hizo como por lo que no hizo, remite también a poder preguntarse el lugar en la historia que esos nuevos sujetos que se suman al proceso, como son las nuevas generaciones, ¿no? Pueden recolocarse de alguna manera, reubicarse, y ese es el impacto que tiene también los procesos de memoria en los procesos de construcción identitaria. O sea, lo que pasa en este diálogo intergeneracional de ida y vuelta es no solo que también transforman a esa comunidad y a la memoria de esa comunidad, ¿no? Que es revisitada, donde se empiezan a contar las historias que no se contaban, que se empiezan a pensarse como no se habían pensado, no solo cambia la memoria de esa comunidad, sino que también cambia la propia identidad de las nuevas generaciones, que al poderse inscribir históricamente en esa comunidad, bueno, también cambian la percepción sobre sí mismos, ¿no? Y también, en términos más de la represión, ¿no? La cuestión del relato, ¿no? Que ahora en los nuevos juicios que se abrieron, hay muchos testimonios de otros que no eran los sobrevivientes o los familiares, ¿no? Porque parecía que la reconstrucción de la represión estaba solo en manos de los sobrevivientes, de los familiares y de los documentos que fueron desclasificados por parte de los represores. Y la emergencia también de otros, de lo que uno podría llamar los testigos involuntarios del horror, es decir, la pregunta acerca de cómo la sociedad argentina vivió también esa violencia, digamos, no el que estuvo en el centro clandestino de detención, el que fue afectado directo, sino que el impacto que tuvo de esa represión en las diferentes comunidades, y no digo solo en las comunidades más impactadas como las grandes ciudades, las grandes urbes o los sectores fabriles o universitarios, sino también esas otras comunidades que, como decía, muchas veces se sienten afuera de la historia, ¿no? Entonces también hay un trabajo de Mercedes que se llama La Tapera de Perel, de la comunidad de Mercedes, donde las nuevas generaciones salen a investigar un acontecimiento que había sido muy narrado, que había sido el enfrentamiento, el haber sido abatidos en un enfrentamiento a un grupo de terroristas, de guerrilleros, que había quedado un poco como una especie de mito urbano, y que un grupo de estudiantes se ponen a investigar qué había pasado en la Tapera de Perel, un campo de los Perel, la familia Perel, cerca de Mercedes, ¿no? Y con el testimonio, porque no hay víctimas, no hay familiares de víctimas, el testimonio central para reconstruir lo que pasó y probar lo que pasó es el testimonio de los vecinos de esa tapera, donde se habían producido el supuesto enfrentamiento, que logran, ¿no?, desarticular la versión oficial de la dictadura, que todavía tenía presencia en la memoria del pueblo, y construir otro relato, digamos, ¿no? Es decir, acá en este ejemplo que pongo de la investigación sobre la Tapera de Perel, lo que queda claro es el rol que juegan las nuevas generaciones también para reconfigurar la propia memoria de la comunidad, digamos, este relato del enfrentamiento, que era lo que había quedado, que era la versión de la dictadura militar, es desbaratada, ¿no?, por este grupo de jóvenes que salen a reconstruir esa historia y salen a tomarle testimonio a aquellos que nunca nadie les había preguntado qué era lo que tenían para contar, que eran los vecinos, trabajadores rurales, ¿no?, aledaños al lugar donde había ocurrido, que ellos claramente logran demostrar que eso que se decía no era cierto y que había sido básicamente un falso enfrentamiento, y que las tres personas que aparecían como guerrilleros abatidos eran víctimas de la dictadura y que estaban secuestrados y que estaban en los centros clandestinos de detención, digamos, ¿no? Porque ellos lo que logran probar es que no hubo ningún enfrentamiento, sino que solo hubo disparos de afuera hacia adentro, ¿no? Y todo lo que fue el operativo militar también de montaje de ese falso enfrentamiento, que sabemos que ocurrió a lo largo y a lo ancho del país para construir el relato de la guerra, que en muchos sectores todavía sigue teniendo pregnancia, ¿no? ¿Qué pasó en Argentina? La versión de la guerra sucia, de la guerra, que fue el relato de los militares, muchos lo siguen narrando de la misma manera, digamos. El tema de la lucha antisubversiva es algo que en las viejas generaciones, en muchas comunidades, todavía se sigue nombrando de esa manera.
Esto es una de las dimensiones. La otra es la cuestión reparatoria, digamos, ¿no? El efecto fuertemente reparatorio que tiene la incorporación de las nuevas generaciones en los procesos de construcción de memoria sobre el núcleo de víctimas, digo, víctimas que muchas veces no han sido escuchadas en sus propias comunidades, a lo mejor son sobrevivientes que fueron a dar testimonio a un juicio o que han dado testimonio en la CONADEP o familiares, pero que en la propia comunidad no tienen voces legitimadas. E incluso muchos que nunca han hablado, digamos, ¿no? Que logran hablar por primera vez cuando las nuevas generaciones van a solicitarle el relato, digamos. Esta solicitud del relato, qué es lo que usted tiene para contar, nosotros queremos que nos cuente lo que le pasó, ya sea a una víctima, a un familiar de desaparecido, o a un trabajador que los despidieron de la fábrica, o a una docente que la sancionaron de la escuela, o a un estudiante que vivió con agobio la dictadura militar en la escuela, esta habilitación tiene un efecto también de reparación, hay un efecto retroactivo también sobre el que vivió la experiencia y que ahora puede contarla. Y la habilitación, ¿no?, de ese habla por parte de las nuevas generaciones es lo que es reparador, es decir, hay algo, ¿no?, aquellos que no vivieron la experiencia, que se supone que no tienen nada que ver con la experiencia, bueno, ven lo que me pasó como algo significativo. Entonces, bueno, este efecto de reparación, que uno lo busca en la justicia, que uno lo busca en la verdad, también en los procesos de transmisión, la incorporación de las nuevas generaciones, ¿no?, que tiene un efecto muy reparador, que es uno de los objetivos de las políticas de memoria, es la reparación del daño, ¿no?, de sanación también de ese dolor, que al ser significado por las nuevas generaciones, bueno, encuentra ese alivio de que, bueno, lo que me pasó sigue importando, o sea, lo que me pasó le sigue importando frente a lo que fue la vivencia de la dictadura, de que lo que no solo no importaba lo que se padecía, sino que además se lo provocaba y se lo legitimaba como necesario para salvar la nación. Y eso, bueno, este efecto de reparación, ¿no?, ha sido muy, muy significativo, incluso en los procesos de memoria, porque muchas veces en los procesos de memoria hay ciertos olvidos, ciertas cuestiones que no se dicen por inconvenientes, etcétera, que las viejas generaciones, las nuevas generaciones salen a abrir ese relato, a sacar, desacomodar esos relatos más tranquilizadores, ¿no? Y hay un ejemplo que me parece muy interesante, que se hizo en la secundaria 20 de San Martín, que había una placa, las clásicas placas recordatorias de los desaparecidos de la escuela, y bueno, los estudiantes que habían estado años después en esa escuela a los que había sido colocada la placa, descubren, cuando empiezan a reconstruir quiénes eran esos nombres en la placa, los nombres de la placa, quiénes eran, etcétera, reconstruyen las biografías de los estudiantes que estaban nombrados allí, y descubren que había una omisión muy importante, que se trataba de Norma Rostito, una desaparecida que desapareció de la ESMA, un miembro de la Conducción Nacional de Organización Político-Militar Montoneros, que Norma Rostito había sido estigmatizada muy fuertemente durante la dictadura militar, digamos, ¿no? Se hizo una propaganda muy fuerte sobre la guerrillera, la terrorista, de alguna manera Norma Rostito era el modelo de mujer que no debíamos seguir, ¿no?, en la dictadura militar, digamos, ¿no? Estaba muy ligada con la violencia subversiva, con la figura de la guerrillera, que nunca, obviamente, se dijo que había desaparecido en la ESMA. Y bueno, y cuando se había hecho la placa, ¿no?, era una memoria muy incómoda en la escuela, ¿no? Esto, el no reconocimiento, porque todavía funcionaba de esto de que si no era inocente de terrorismo, como dice el prólogo en Nunca Más, parecía estar justificada la violencia por parte de la dictadura. Entonces, bueno, esos casos más emblemáticos, con más estado público en relación con el conocimiento de la persona, ¿no?, como el caso de Norma Rostito, en el caso de la secundaria 20, bueno, había sido omitido, de manera consciente había sido omitido, no es porque no sabían que Norma Rostito era exalumna, sino porque cuando en el momento pusieron la placa consideraron que no era conveniente hablar de ella, digamos, ¿no? Bueno, esto finalmente
por el trabajo de los estudiantes, lograron poner el nombre de Norma Arrostito y reconstruir la vida de Norma Arrostito en la escuela y reconocerla como víctima, ¿no? Víctima de la dictadura militar y víctima de esa comunidad escolar y víctima de esa comunidad distrital como es San Martín, ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones son muy importantes, digamos, ¿no? De poder decir, nombrar a víctimas que en un momento fueron innombrables, o también la cuestión de la solicitud de la palabra, de estos testimonios de gente que nunca testimonió, bueno, en un caso muy conmovedor, que es el de el novio en su momento de una de las desaparecidas de la fábrica Los Adur, ¿no? Que nunca había hablado, y fue de hecho el único testimonio que pudo dar, porque luego, luego murió. Pero bueno, logró hablar y contar, ¿no?, lo que le había pasado y poder dar cuenta de su compañera cuando eran muy jóvenes, de esas trayectorias, cuando todavía incluso no se hablaba mucho de las memorias obreras, ahora incluso causas judiciales ligadas con las fábricas y con la represión en las fábricas y la responsabilidad empresarial, pero cuando arrancamos en Jóvenes y Memoria en el 2002 esto se hablaba muy poco, digamos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en este caso de estas dos trabajadoras de Los Adur, que se pudo reconstruir la historia, una historia que no se había hablado en la comunidad, de que no se tenía conocimiento, de ir a preguntarle, ¿no?, de dar testimonio, porque eran, bueno, dos trabajadoras que eran hijas de españoles, que su familia ya no estaba más en la Argentina, no había nadie que reclamara por ellas, no había nadie que contara su historia y que llevara su pancarta, como se llevan las marchas. Entonces, bueno, ahí estaban las nuevas generaciones para tomar esa vacancia, ¿no? Y de hecho, ahora está en proceso de ponerle el nombre de las dos trabajadoras, que son Dominga y Felicidad, a la escuela donde van los chicos, que están muy próxima a la escuela donde ellas eran exalumnas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones, así como, bueno, descubrir la historia de que había un desaparecido en la localidad, como en Los Cardales, que del que nunca se había hablado, del que nadie quería hablar, que todos sabían, pero que, y recién, ¿no?, fue un trabajo del 2004, creo, ¿no?, los chicos descubren como un descubrimiento que había un desaparecido que tenía 16 años, que lo había sido secuestrado de ahí de Los Cardales, y primero ante la pregunta de qué pasó acá, era acá no pasó nada, acá no pasó nada, acá no pasó nada, acá no pasó nada, hasta que alguien contó de Norberto, ¿no? Y hoy Norberto es el nombre de agrupaciones estudiantiles, de centros de estudiantes, hay una ordenanza que hace que haya un monolito en la plaza con su nombre, hay un premio de derechos humanos que da el partido que se llama Norberto Torres. Digo, esta dinámica que generan las nuevas generaciones en los procesos de memoria, ¿no?, que las viejas generaciones no pudieron, digamos, no pudieron porque no podían contar porque les estaba vergonzante, no podían contar porque les estaba doloroso, o habían decidido contar algunas cosas y otras no, porque algunas las consideraban inconvenientes para el tiempo de habla y el tiempo de la memoria donde se empezó a hablar de ciertas cosas, digamos, ¿no? Pero también no solo esta legitimación de la palabra y de reparación por parte de la interpelación de las nuevas generaciones a las viejas de hechos que ocurrieron en el pasado, sino también lo vemos con acontecimientos que ocurren en el presente. Por ejemplo, en los casos de violencia institucional, ¿no?, hay un caso de Pergamino, que fue la masacre de Pergamino, donde 7 jóvenes fueron masacrados en una comisaría, en un incendio, que murieron asfixiados y quemados, un hecho espantoso, aberrante, con responsabilidad de la policía, que fueron condenados, que pasó hace pocos años, y hace 5 años, y bueno, cuando ocurrió ese hecho, como pasaba muchas veces en la dictadura, ante un secuestro, ante una desaparición, la reacción de la comunidad fue, y bueno, por algo estaban en la comisaría, eran delincuentes, y bueno, y hubo una agresión muy fuerte a las familias, ¿no? De, bueno, fueron pocos, deberían haberse quemado todos, faltó fuego, cosas espantosas que se dijeron, ¿no?, generando a las familias, a las madres, a los hermanos, una situación angustiante
muy fuerte. Y bueno, y a partir de los proyectos que se generaron en Jóvenes y Memoria, en la comunidad, que, bueno, hay muchas escuelas que participan en Jóvenes y Memoria desde hace muchísimos años, tomaron la cuestión de la masacre y rápidamente fueron los jóvenes los que empezaron a acompañar a las madres, a acompañar a los hermanos, hicieron producciones donde contaban los hechos. Bueno, eso implicó que también esas nuevas narrativas sobre lo que estaba pasando, digamos, la disputa del relato de lo que pasa, ya no es la disputa del relato de lo que pasó hace más de 40 años, sino del relato de lo que pasa, digamos. Ahí hay una relación entre pasado y presente, que la resignificación de la experiencia de la dictadura es volverla a narrar de otra manera, ¿no? Emancipada del relato de los perpetradores, también implica, ¿no?, la producción de narrativas que también sirven para también en el presente poder construir relatos sobre lo que pasa, ¿no?, emancipados también del relato de los perpetradores, en este caso de la policía y de las versiones policiales, con el efecto de reparación que esto tiene también para las víctimas, digamos, ¿no? Que, bueno, cómo marchar en una comunidad como Pergamino, que las rechazaba, que las estigmatizaba, con las pancartas de sus hijos masacrados en esa comisaría, frente a una sociedad que las agobiaba. Bueno, fue a partir también de esta irrupción de las nuevas generaciones que les permitió, ¿no?, armarse, construir legitimidad y poder salir a demandar, ¿no?, consiguiendo después justicia por lo que había pasado. Y también otra dimensión que para mí me parece importante, por ahí para ir cerrando, es la cuestión de las no solo de esta dinámica de la activación de otra dinámica de la memoria en las comunidades, sino también lo que tiene que ver con las políticas de memoria, digamos, como el impacto que han tenido también los jóvenes en la promoción de políticas de memoria en escala local. Bueno, hay una experiencia muy interesante que es la que se está llevando adelante en el cementerio de General Lavalle, un cementerio donde se encontraron, hay 33 cuerpos de personas desaparecidas, víctimas de los vuelos de la muerte, que aparecieron en las costas de ahí, del Partido de la Costa, que se enterraron nuevamente, personas que volvieron a desaparecer en el cementerio de General Lavalle. En el 2005 se descubrió, se exhumaron algunas tumbas y se encontró, se pudo identificar a Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madre Plaza de Mayo, a una de las monjas francesas, bueno, y otra serie de personas muy, muy significativas también para la historia de los organismos de derechos humanos y la historia reciente. Y bueno, y esto tuvo un impacto casi internacional, digamos, es una noticia que corrió y salió en distintos medios gráficos del mundo. En General Lavalle, el cementerio, ¿no?, donde estaba el cementerio, donde estaban estos enterramientos, lo vivió como si realmente pasara en otro lado, digamos, ¿no? Bueno, porque obviamente quienes habían enterrado esos cuerpos, quienes los habían ocultado, estaban en la trama local, no estaban en otro lado, digamos. Sin embargo, era un silenciamiento muy fuerte en torno a eso. Y bueno, fueron los estudiantes de la Escuela Secundaria 1 de General Lavalle las que empezaron a hablar de lo que había en el cementerio, digamos, de qué había pasado en el cementerio, es decir, qué había pasado en General Lavalle, que también había pasado, que habían desaparecido personas en General Lavalle, ¿no? En el cementerio de General Lavalle había sido parte de la estructura del terrorismo de Estado. Y bueno, este trabajo, estuvieron 6 años investigando qué había pasado ahí, las biografías de las personas identificadas, todo lo que había sido el hallazgo de los cuerpos, etcétera, generó que produjeran promovieron una ordenanza en el municipio para que se creara el sitio de memoria General Lavalle, ¿no? Fue una ordenanza que usaron la banca ciudadana para presentarlo, hablaron en un acto que hubo más de 500 personas en un pueblo que tiene 5.000 habitantes y finalmente se creó el sitio de memoria General Lavalle. Hoy está señalizado como sitio de memoria y hoy, bueno, nosotros lo estamos cogestionando junto con el grupo de Jóvenes y Memoria General Lavalle, que sigue existiendo, que son los que hacen las visitas guiadas, etc. Y bueno, y ahí claramente son las nuevas generaciones, los actores, los protagonistas de esas políticas de memoria, son los guías que hacen las recorridas en el cementerio, son los que han hecho los relatos también del sitio, ¿no?
Bueno, así como bueno, otras experiencias que han tenido un impacto también en los juicios por la aportación de prueba que ha habido en los juicios a partir de las investigaciones que han hecho los chicos de Jóvenes y Memorias, chicos y chicas de Jóvenes y Memoria, digamos, que han aportado muchos testimonios a nivel local que la justicia no había podido acceder y que ahora muchas veces no puede acceder porque esas personas han muerto por lo que ha sido la dilación también de los juicios por delitos de lesa humanidad, digamos, que un proceso que va lento, digamos. Entonces, bueno, quedan los registros, los testimonios que toman los estudiantes que participan en Jóvenes y Memoria, ¿no? Por ejemplo, en los vuelos de la muerte, ¿no? ¿No? Los sepultureros de los cementerios locales que han aportado testimonio muy valioso y que se han aportado también en los juicios que juzgan los vuelos de la muerte. Bueno, esa dimensión también del impacto que tiene lo que hacen en la política pública, en las políticas de memoria. Es decir, pensar a las nuevas generaciones no solo como destinatarios de las políticas de memoria, sino también como actores, como protagonistas de esas políticas de memoria. De hecho, nosotros ahora, como Comisión Provincial por la Memoria, estamos lanzando un voluntariado para trabajar en los sitios de memoria, ¿no? Que sean los guías en los sitios de memoria, no solo los principales visitantes, digamos, ¿no? Porque la mayoría de los sitios de memoria se nutren de la presencia de los grupos, de las escuelas que van a visitar los sitios, sobre todo en estas fechas así tan emblemáticas como el 24 de marzo o el 16 de septiembre, el día de la noche de los lápices, digamos, ¿no? Y por último, solamente mencionar, digamos, estas cuestiones que ha pasado con el programa, ¿no? De tener una prevalencia de los trabajos de investigación ligados con la dictadura militar en esos primeros años, a que hoy las problemáticas del presente tengan una fuerte presencia en el programa, digamos, ¿no? En esta cuestión de pensar la memoria, ya la memoria no está ligada solo a la dictadura militar, sino que también empieza a configurarse una memoria de la democracia, digamos, ¿no? De las violaciones a los derechos humanos en la democracia y también el lugar del presente, ¿no? La necesidad de las nuevas generaciones de hacerse preguntas sobre el presente, digamos, que no implica, porque uno. La primera reacción frente a esta evidencia es, bueno, a las nuevas generaciones ya no les importa más no les importa más la dictadura militar, les importa más el presente que la dictadura. Y creo que eso habría que relativizarlo, digamos, en el sentido que es precisamente la mirada sobre el pasado, esos trabajos de memoria sobre el pasado, es lo que le van generando a las nuevas generaciones esa necesidad para hacerse las preguntas sobre el presente, digamos, ¿no? Sobre todo, estamos asistiendo a un régimen de historicidad neoliberal del presente continuo, de este presentismo, una experiencia, ¿no? Es como de alguna manera la muerte de la experiencia, en el sentido de que no hay relato no hay historicidad de la vivencia, se vive. Transcurriendo el tiempo como sin distinguir pasado, presente de futuro, ¿no? Porque tiene que ver con la lógica del mercado, tiene que ver con una subjetividad neoliberal ligada con los consumos, etcétera, con la exacerbación del lugar del individuo, digamos, de la competencia, etcétera, y la disolución de los proyectos colectivos. Entonces, bueno, si no hay un proyecto colectivo, si solo es el individuo y las circunstancias y la capacidad de competencia y de ir al mercado, tanto de trabajo como de consumo, para generar el bienestar en su propia vida, digamos, bueno, la historia no tiene demasiado sentido y el pasado no tiene demasiado sentido, pero bueno, frente a este trabajo de memoria, de esta relación entre pasado y presente, lo que empieza a iluminarse como ininteligible, digamos, en el sentido del que me genera las preguntas, empieza a ser el presente, digamos, la necesidad de las nuevas generaciones también, de alguna manera, de poder tomar perspectiva de lo que les está pasando, digamos, ¿no? Desnaturalizar las violencias que viven, desnaturalizar las injusticias que los atraviesan, de poder agudizar esa mirada, digamos, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no? No está bien que la escuela esté en este estado de deterioro, no está bien que la salud se asista de esta manera, no está bien que las fuerzas policiales, ¿no? Nos violenten de la manera que nos violentan, digamos, ¿no? Porque son, de alguna manera,
se vive con cierta naturalidad de que estas cosas son así. El proceso de desnaturalización de ese pasado que aparece como aberrante, como que no debe repetirse, como subrayado, bueno, hace que también necesiten subrayar y ver qué es lo que tiene que repetirse del presente también, digamos. Yo digo que hay una especie de trabajo de autoetnografía de las nuevas generaciones, ¿no? Donde la inscripción histórica es muy importante, porque no es un presente al que confrontan de manera presentista, digamos, ¿no? Como una foto que no tiene anclaje. Al revés, lo que hacen es anclar, ¿no?, esa percepción del presente en la historia, para atrás y para adelante, digamos, ¿no? Bueno, básicamente lo que quería era decir eso, digamos, ¿no? Que no se trata de un desplazamiento del pasado por parte del presente, en el sentido, bueno, ya está, ya pasó, no volvamos a eso, el pasado pisado, ¿no? De un presente de alguna manera, la celebración del presente como una especie de muerte del pasado, sino al revés, digamos, ese pasado doloroso que me descubre, ¿no?, el dolor de este presente que estamos atravesando, y bueno, y que la gran tensión no era solo entre dictadura y democracia, digamos, sino que la democracia también tiene unas fuertes conexiones con la experiencia de la dictadura, no solo, digamos, como lo que ha dejado, digamos, como sus secuelas, sino también sus continuidades, digamos, tanto en la reestructuración de esa vida social, económica y política que implicó la dictadura, sino también la reactualización de esos proyectos de exclusión, como son los momentos neoliberales, y todas las deudas que tiene la democracia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay también un montón de proyectos que podríamos hablar de que hablan de eso, digamos, de los despibes preguntándose sobre el presente, sobre lo que les pasa, sobre cómo los miran, sobre los estigmas sociales que ellos atraviesan, digamos, desde la explotación laboral hasta, bueno, la marca que llevan por ser pobres, por ser morochos, ese racismo también que hay también en las instituciones, que se expresan socialmente y que les producen mucho, mucho padecimiento. Así que, bueno, estas eran algunas cuestiones que me gustaba compartir con ustedes en relación a Jóvenes y Memoria, digamos, ¿no? Que en realidad es una reflexión general sobre los procesos de memoria y el lugar de las nuevas generaciones, los distintos lugares que pueden tener, ocupar las nuevas generaciones en esos procesos. En una gran medida, los que hacemos políticas de memoria en distintos lugares institucionales, es una pregunta que nos tenemos que hacer, de, bueno, ¿cuál es el lugar que le asignamos a las nuevas generaciones en estos procesos, digamos? Así que, bueno, básicamente esto, y bueno, muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias, Sandra, por la presentación, estuvo muy interesante, como siempre, y en particular esta vez. Si te parece, Liesel, hacer algún comentario y después abrimos el espacio para las preguntas que aparecieron en el chat de YouTube. Bueno, muchas gracias. Como dijo Mariana recién, muchas gracias porque contás y nos recordás de algún modo la función que cumple este programa. Y también la importancia que tiene en ese andar del programa, en ese construir memoria, descristalizando, moviendo esas narrativas que prestan más la atención en qué se cuenta, cómo se lo cuenta, que justamente porque se plantean las narrativas como qué decir, se plantean las grandes narrativas, pierde lugar el entramado de ese grupo de jóvenes que está trabajando, está viendo, está relacionándose con lo que es la memoria. Me parece que es una cuestión que tenemos que tener presente permanentemente a quienes nos interesa esta elaboración de los tiempos difíciles
Y cuando lo pensamos, lo pensamos en un sentido ético, aunque también cumpla un sentido terapéutico, pero no es nuestra función, no es nuestro campo, pero termina cumpliendo con este sentido ético cuando se involucran a nuevas franjas. En este caso estamos pensando en los jóvenes, pero al incluirlos se incluyen también otras víctimas, otros espacios del territorio que no habían tenido escucha, o que no habían pensado que podían hablar de aquello que en otro tiempo no se podía hablar. Es interesante porque es como que no, nos recordás esa cuestión de lo que los marcos de la memoria permiten, que no son los grandes marcos que involucran a todo el territorio de la República Argentina o a todo el cono sur, sino que bueno, el territorio es ese entramado entre lo político, social, ideológico y la vida misma de cada una de esas jóvenes, familias, comunidades. Así que bueno, me parece súper interesante recordar lo que se va haciendo en el programa, y en ese sentido súper interesante la participación que tuviste recién y que has tenido a lo largo de todos estos años. Y para tenerlo en cuenta cuando escribimos, cuando pensamos en cómo llevar este programa, cómo indagar, nuestro propósito fundamental en este programa de Espacios de Memoria es ese, ¿no? Es cómo realmente construir este trabajo con la memoria, que siempre decimos que es permanente, inestable, etcétera, etcétera, pero a la hora de practicarlo, cómo hacerlo. Así que, bueno, me gustaría escuchar un poquito si hay algunas preguntas para que se abra un intercambio, se amplíe el intercambio. Muchas gracias, Sandra, y seguimos conversando. Gracias, Lisel. Hay algunas preguntas en el chat de YouTube, además de muchos agradecimientos a Sandra y comentarios de afecto hacia ella y hacia su trabajo. Planteo una pregunta de Ignacio Rossi, que saluda y también pregunta particularmente, la leo, quería preguntarle cómo se adapta o se transforma el programa frente a esos nuevos intereses o inquietudes que plantean los jóvenes en los últimos años. Esa es una de Ignacio, y después hay dos preguntas de Flo. Una de ellas es si existe alguna relación entre el nivel de impacto económico en una comunidad y su compromiso con la memoria. Y la segunda pregunta si se supone que los jóvenes pertenecen, o niños y jóvenes, nuevas generaciones entiendo que se refiere, pertenecen a una clase social en particular o participan chicos y chicas de más de una de ellas. Si querés, puedes comentar. Las sé todas, dicen, oigan los chicos en el examen. No, ¿cómo se adapta el programa a la nueva agenda? La verdad que nosotros no nos adaptamos mucho, o sea, porque el programa se definió como, bueno, que la agenda del programa la van construyendo las nuevas generaciones, así que nosotros nos vamos adaptando, o sea, lo que se va adaptando es la agenda, digamos, ¿no? Se van incorporando nuevas temáticas donde... La única límite que tenemos es que tiene que tener, el abordaje tiene que tener perspectiva de derechos humanos, digamos. Entonces, en algún sentido, eso, cualquier problemática tiene que ser factible de abordar desde la perspectiva de los derechos humanos, digamos. Es decir, poder pensar al Estado en relación con eso, pensar la problemática en perspectiva de derechos, digamos, no otra cosa, digamos, ¿no? Digo, no todo es posible pensarlo en perspectiva de derechos, digamos. Doy un ejemplo, donde, por ejemplo, el tema de género, que fue una cuestión que impactó muchísimo en el programa, hoy el 20% de las producciones están vinculadas con el tema género y diversidades,
Primero, mucho tiempo antes de que de la ola verde, empezó a haber mucha, así como se empezó a hablar, hoy decía Mónica, de las violencias a las mujeres como una violencia específica durante la dictadura militar, ¿no? Cuando se empezó a visibilizar que había una violencia específica, ¿no? Ligadas con el patriarcado sobre las mujeres y también sobre las disidencias. Pero en ese momento sobre las mujeres, cuando se abordaba el tema de la violencia contra la mujer, las primeras, por muchos trabajos primeros, eran en casi, reconstruían historias que eran casi historias pasionales, digamos, ¿no? O sea, era la historia de una pareja, bueno, un femicidio. Entonces cuando lo reconstruían, ¿no? Reconstruían el caso, por eso nos parece que los casos siempre son interesantes, cuando desarmaban el caso terminábamos en un conflicto pasional, digamos, ¿no? Porque el marido, lo que hace una historia de amor mal resuelta, digamos, ¿no? Transformar eso en una perspectiva, ¿no?, de derechos humanos, es decir, una perspectiva de género que podía inscribir esa violencia en el marco de relaciones jerárquicas que están presentes en la sociedad y que de alguna manera condicionan y producen esas conductas, y no son de personas, de varones que son malos, digamos, llevó un tiempo de cómo se va incorporando esa perspectiva, cómo podés pensarlo en perspectiva de derechos, ¿no?, de los derechos de las mujeres, de cómo podés también pensar esa violencia, incluso cuando uno piensa la violencia institucional, digamos, que no es ese policía que era malo y reconstruimos esa trayectoria y la trayectoria de la víctima, sino que podemos escribirla en estructuras de alguna manera violentas que tienen una mirada desde la perspectiva de derechos humanos diferente de otras perspectivas, digamos, ¿no? Eso. Entonces, lo que nosotros hacemos es que todas las temáticas que se incorporan al programa ayudamos a los equipos a que desarrollen esa perspectiva para mirar un problema, digamos, ¿no? Para mirar un problema. Bueno, esta cuestión, sí, las comunidades más impactadas por las temáticas, por la economía, tienen, no, la verdad que no hay ninguna condición material que haga que una comunidad sea más memoriosa que otra. O sea, ni siquiera el impacto de la represión, digamos. Probablemente tenga que ver también con otras cuestiones de cómo se va configurando la memoria social. ¿Por qué, por ejemplo, una ciudad como La Plata parece una ciudad con tanta memoria por las referencialidades, ¿no?, en la escena pública que tiene la ciudad de La Plata? Una Estela Carlotto que es platense, una Eva Bonafini, digamos, como ha sido. Entonces, bueno, hay ciertos escenarios, ¿no?, en los sectores medios y urbanos, y ligados también con la formación superior, si son universitarios, han tenido muchísima más repercusión a veces en la escena nacional, y por eso algunas comunidades parecen tener más memorias que otras. La verdad que si uno sale de los núcleos más de convencidos de La Plata, probablemente se encuentre con una situación muy parecida a una comunidad que teóricamente no recuerda nada, así que yo no me atrevería a decir si hay algún acondicionamiento material, como por ejemplo lo que pasó en esa comunidad, lo que hace que esa comunidad tenga más o menos memoria, sino lo que está vinculado son con los, no con la, lo que pasó, la memoria, sino con el proceso que vivió esa comunidad post acontecimiento memorable, digamos. No que ese acontecimiento sea memorable o no, no tiene que ver solo con la naturaleza del acontecimiento, sino con los procesos de significación de ese acontecimiento, digamos, ¿no? Qué sé yo, o sea, porque si no, el genocidio armenio, con el impacto que tiene, bueno, la negación y la no memoria, ¿no?, y el reconocimiento, eso no tiene que ver con la dimensión de los hechos que fueron atroces, sino con la política del Estado turco que nunca los reconoció, o de los organismos internacionales, etcétera, digamos. No tiene que ver con lo que pasa, digamos, ¿no? Que pasó menos, por eso se recuerda menos, digamos, ¿no? O lo que pasó no fue tan importante, entonces, o lo que pasó es más importante, entonces se recuerda más. O sea, no lo ligaría con la materialidad del hecho. Obviamente que los hechos tienen una materialidad muy importante en la configuración de esas memorias, pero no si... Es más, muchas veces los acontecimientos más traumáticos, más fuertes, son silenciados. Ya lo decía Primo Levi, cuando él salió del campo, él quería narrar,
pero muchos de sus compañeros sobrevivientes, cuando los iba a ver, no querían saber nada, ni siquiera se querían acordar. Entonces, bueno, esa relación me parece que es interesante problematizársela. Y la última era sobre, que no me la anoté, no me acuerdo. Sí, la leo, dice, si se supone que los niños y jóvenes, yo pertenecen a una clase social o representan a más de una. Sí, bueno, los jóvenes de memoria, la gran mayoría son de escuelas públicas. Sabemos que hay una segmentación muy fuerte en el sistema educativo, por lo tanto son escuelas públicas donde van los sectores populares. O sea, hay muchas escuelas del conurbano bonaerense que tienen muchos problemas en el acceso a derechos, y también participan muchas organizaciones sociales que trabajan en sectores populares, en barrios populares. Así que podríamos decir que la gran mayoría de los jóvenes que participan en Jóvenes y Memoria son de los sectores populares, de las clases trabajadoras, muchos tienen muchas vulneraciones en su vida cotidiana, de acceso a la educación, a la salud, al trabajo, al ingreso. Muchos chicos trabajan, y por eso el trabajo infantil ha sido una temática que ha emergido mucho, porque son muchos de los chicos trabajan, o sea, y en la pandemia eso se recrudeció aún más. Así que bueno, no estamos hablando de los sectores de clase media urbana solamente que participan en Jóvenes y Memoria, participan de las comunidades rurales, de comunidades que son de 400, 500 habitantes, y también de los grandes conglomerados urbanos, como por ejemplo La Matanza, de todo el conurbano. El 60% de las escuelas y de las organizaciones son del conurbano bonaerense, digamos. Así que bueno, mayoritariamente, o sea, porque muchas veces estas políticas de memoria o estos proyectos especiales muchas veces están hechos o están protagonizados por aquellos sectores que tienen más recursos, digamos, en el sentido de todo tipo, digamos, ¿no? Escuelas privadas o escuelas públicas del centro o las escuelas universitarias, digamos. Pero aquí participan mayoritariamente jóvenes de los sectores populares. Así que la agenda de derechos humanos es una agenda muy intensa, muy densa y muy que los atraviesa de manera directa, digamos. Así que eso sí nos ha generado a nosotros muchas formas de pensar los abordajes de las temáticas, ¿no? Porque muchas veces están hablando de ellos mismos cuando en Jóvenes y Memoria, de sus propias trayectorias personales. Gracias, Sandra. Por el momento no hay otra pregunta en el chat, así que te agradecemos mucho la conferencia y también esta posibilidad de tener un intercambio hacia el final. Y nada, agradecerte desde el SPEME mucho la presencia a vos, a Sandra, a Mónica, a Liesel, y también a todas las personas que participaron de la transmisión de YouTube del Instituto, que va a quedar también disponible para que otras personas puedan verla en otro momento. Y bueno, fue un placer para nosotros estar acá en este rato que compartimos. Muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Gracias por la invitación. Muchas gracias.